que pueda ser. Después de tanto soportar la pena de sentir todo, yo sé que soy una aventura más para ti, que después de en mérito vista hermosa estaban comprometidos. Gracias, compadre Miguel, gracias al público que me está viendo. Me fui bien chavo a Matamoros, ahí conocí a mi señora, nos casamos y todavía me ha aguantado, ahí está. Créeme, compadre, que nunca pensé llegar a donde he llegado, nunca jamás. ¿Y nunca pensaste que serías uno de los pilares de la música moderna en nuestro país? Uno de los pilares del rock and roll, uno de los pilares que me duele decirlo, que hasta ahorita ni disqueras, ni la autoridad moral, en este caso, que lo regula a ustedes, ha sabido hacer algo de José Luis Gascón. Ha habido un homenaje nada más que fue en el Congreso del Estado y hasta ahí, en el Estado de Michoacán, pero demás, nada. Los acaba de contratar Disco Musar. Es una persona que fue mi secretario, señor Arce. Ahorita ya es el mero perrón allí. Dice, don José Luis, lo que tenga, tráigase lo que tenga, pero ya. Me puse a componer, compadre. Compuse 6 canciones. De las 6, nada más, 3 me gustaron. Las otras 3 no me gustan. Pero ya lo sacamos. Anoche lo tocamos en una boda y fue una grita chingada. Soy rancherito, tengo ese orgullo. El rancherito, que es otro que se llama Mañana es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Mañana muy tempranito voy a buscar a todos los albañiles que siempre me esperan. Después de tanto trabajo hay que pachanguear el fin de semana. Y tengo otra que se me juntaron las viejas, una que les estrené aquí en la feria, cuando una vez alguien ahí me dijo, ay, 10,000 pesos porque compongas una canción a Mingo Mendoza y toda la bola ahí. Estaba con unas edecanes, todas de naranjao, y este mendigo no les habló por teléfono, que les habló allá a la guaje, se vino todo el balón de viejas y mira qué bonito se puso. Ya me imagino cómo salió Mingo allá por abajo de la mesa. La chica. Yo regreso, disculpa, regreso, insisto, con tu trayectoria. Yo creo que no hay el tiempo, como yo decía, necesario para platicar tantas anécdotas de ti. Pero a mí en lo personal me gustaría que me platicaras, y no te gusta, yo sé que no te gusta que te pregunte de la famosa guitarra aquella que llegó de Inglaterra. De la Gretsch. ¿Cómo llega la guitarra? ¿Quién te la ofreció? El baterista Ringo Starr, que tuve una amistad con él, me la mandó aquí a Veracruz, fui por ella hasta allá y que abrí el estuche y que la voy viendo, me puse a llorar. Claro. Una Gretsch como la de George. Es que él había venido, Ringo, a la compañía donde ellos estaban grabando un disco. En mi capital. Ellos eran los socios en ese tiempo. Sí. Entonces, al pasar por el estudio, escuchan al grupo tuyo que tú dirigías en ese tiempo, si no me equivoco, eran los Yaqui. Estaban sacando un cover de los Beatles. Y es donde te escucha. Y de ahí, pues lo demás no lo podemos decir en cámara porque ya fue en secreto. La ida a Acapulco y la juerga. Tranquilo, hasta ahí. Sí, una especie de reconocimiento de parte de uno de los 4 Beatles. Y que no voy a continuar preguntándote dónde quedó la Gretsch. Ahí la vamos a dejar. Ahí quedó.
así la vamos a dejar. Luego, decides cambiar totalmente tú la música del rock and roll, la música que, pues en esa década de los 60 y 70 todavía alcanzaba, pues yo creo que una plenitud enorme en nuestro país. ¿Cuál es la causa, cuál es el motivo que te orilla a cambiar ese tipo de música por otra más pegada al pueblo? Bueno, yo en ningún momento pude cantar Diablo Convertido, con Diablo Convertido Azul. No era mi línea. Yo mi línea fue Teresa, cuando te pones esa rosa. Y luego, Dios nos bendiga el día de mi adoración. Muchas. Pues tenía que cambiar. Y una vez en Colima me hicieron cantar a fuerza, a punta de pistola, Valentín de la Sierra. Voy a cantar una balacera ahí. Pues no a fuerza, pero sí sentí aquella opresión muy grande. Tuve que cantar allí. Quedó pendiente una boda, corrido de Durango. Fui queriendo ahí nomás. Porque al venir le dije, tú, peludo, bájate. Deja que cante el chavo. Así pasó. Cambias de estilo, cambias de música, pero esto te coloca en otro de los intérpretes de la música esa que conocemos nosotros como música grupera. Entras a lo grupero, dejas totalmente el rock and roll, y lo grupero también te deja peso sobre peso. Bueno, ¿que dónde quedaron? ¿Quién sabe? No, pero te dejó peso sobre peso. Yo, don José Alfredo Jiménez me dio un consejo que hasta ahorita lo tengo. Dice, el dinero, no sé en dónde se quedó, pero sus aplausos. Yo créeme, compadre, anoche me dieron 3,000 pesos por cantar una hora en una boda. Hermana del que anda cantando conmigo, se llama Chava Junior, anduvo con la tropa chicana también. Y nada más para que cantara yo, ¿cuál hora de la fregada? Canté 2 horas y cuarto. Allí estrené las nuevas que traigo y créeme que están buenas. José Luis, yo no te voy a quitar más el tiempo. A mí me da mucho gusto de veras que estés aquí con nosotros, que estés en esta tierra que ha reconocido y reconocerá toda tu trayectoria, y luego más en este festejo que te están haciendo los hermanos Jiménez en tus 81 años, carnal, de compadre, de estar aquí vivito y coleando y resollando. Me da mucho gusto que haya venido tu mujer. Todo el tiempo nos conocimos nada más por el puro teléfono. Ahí se lo encargo. Que no esto, que no lo otro, pero no podemos decir tampoco. Me costó mucho. Sí, yo sé. Fue mi hija Teresa. Jamás vamos, mire, es una cosa muy grande para mi papá. Vamos, los muchachos no pudieron porque 3 elementos, 2 trompetas y el de teclado, tenían trabajo hoy y mañana. Entonces me dijo, don José Luis, no lo podrán cambiar para el miércoles. Ni modo, pero aquí estamos, sí. Y qué bueno. Yo te felicito por llegar a estos 81 años de edad. Faltan unos dillitas, yo creo que faltan como unos 10 días, ¿no? El 18. El 18, más o menos. Así es que gracias, y porque el Señor nos permite estar nuevamente con nosotros. Ya habrá tiempo, yo quiero ir a tu casa, ya habrá tiempo de convivir. Ya habrá tiempo de que saques otro plato con tierra y una cuchara para que nos enseñes cómo se come. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y sí, yo creo que sí le valió también el plato, la tierra y la cuchara. Y sabes también a quién me refiero, si no lo puedo decir. Y qué bueno, porque diste un ejemplo de vida y ahí estamos. Mucha gente, créeme, compadre, que me cree de Apatzingán. Mucha, demasiada. Ven todos mis reportajes, todo. Oye, usted es de Apatzingán. Yo quisiera, pero yo no soy el albareño. Un humilde ranchito, lo que yo no sé. Ahí está mi estatua, que no creo, todavía no la creo. Ahí este chaparrito humilde anduvo en cosas increíbles. Don John F. Kennedy fue mi amigo. El presidente Díaz Ordaz y su hijo Gustavito fueron mis amigos. El de Nicaragua, Anastasio Somoza, y una hija. Para oír. Así es que gracias, compadre. Gracias, José Luis. Dios te bendiga y doy gracias que estemos juntos otra vez. Vamos a estar por ahí.